En un multitudinario encuentro realizado en Santiago Plaza, la dirigencia del movimiento Nueva Generación de Cartago y de otros grupos le reiteraron su respaldo al actual diputado y aspirante de nuevo a la Asamblea, Juan Carlos Garcés. Allí, ante cerca de 1.500 asistentes, Juan Carlos Garcés agradeció el apoyo de la comunidad cartagüeña y se comprometió a seguir trabajando desde la Asamblea por Cartago y el norte del Valle. Una vez más me siento muy contento, me siento muy agradecido con esta reunión tan grande. No esperaba tanta gente hoy en Cartago, pero eso me demuestra el apoyo y el respaldo de todos estos amigos de Cartago que me van a acompañar y que hoy me han dicho que cuenten con esos votos de confianza para el próximo 27 de octubre, para Juan Carlos Garcés, Asamblea U51 y para nuestra próxima gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán. Juan Carlos Garcés, quien aspira a su segundo periodo como diputado del Valle, destacó el trabajo que viene haciendo la actual gobernadora e invitó a apoyar a Clara Luz Roldán para que el progreso del departamento continúe. Vamos a seguir trabajando de la mano de la próxima gobernadora Clara Luz Roldán para trabajar por el emprendimiento, para seguir trabajando en el deporte como lo venimos haciendo hoy en el departamento del Valle del Cauca, y vamos a buscar trabajar por el medio ambiente, vamos a buscar trabajar por el turismo, vamos a continuar con este buen ejercicio y este buen gobierno que viene haciendo la doctora Dilan Francisca Toro. Posición que fue apoyada por el congresista Jorge Eliezer Tamayo, presidente del directorio departamental del partido de la U en el Valle. Y quienes gobiernan bien tienen derecho a continuar, y es el pueblo, el soberano, el que permite que los gobiernos buenos se mantengan y perduren. Por eso queremos que Clara Luz Roldán sea la próxima gobernadora de los becocanos para continuar con la obra que inició Dilan Francisca Toro. Pero también esa labor ha sido acompañada por Juan Carlos Garcés, que queremos que continúe. El grupo Compromiso Social y 5 grupos más que lideran procesos políticos en la ciudad estuvieron presentes en el evento, al igual que los candidatos al Consejo: Nicolás Sánchez Díaz, Beatriz Elena Giraldo, Anderson Maya, Luis Fernando Gallego, Enrique Gómez, Arturo Botero Palomo, Víctor Hugo Paredes, Henry Martínez Montes, Jonathan Asprilla, María Isabel Giraldo y Sandra Restrepo, entre otros. Y tener buenos representantes. Aquí tenemos nosotros un grupo valiosísimo de mujeres y hombres capaces, luchadores, entregados a las causas sociales, a las causas políticas en sus comunidades. Por eso tenemos aquí entre quienes escoger, para que ellos lo representen, para que ellos continúen también con un legado de esa persona que hizo tanto por Cartago como fue Germán González. Un agradecimiento a todos ustedes. Mil gracias por lo que ustedes han hecho por nosotros.